Vidas de película, hoy José Martínez Suárez. Nunca el título del programa estuvo tan bien pensado como en su historia. Yo creo que todos los que estamos en cine y tenemos un poco de años hemos vivido una vida de película. Claro, pero en su caso, y vamos a una escena de su infancia, en Villa Sañás, en la provincia de Santa Fe, el cine Dante, sabe de qué estoy hablando, y frente a mi una casa. Película del cine mudo, entre los platos del día, que a usted le marcó y creó un vínculo mágico con el cine. Es la película que recuerdo como la primera que he visto, a pesar que es posible que haya visto otra. Pero la que recuerdo el título y el argumento que se desarrollaba era esa, entre los platos del día. Siempre la recuerdo. Y además, como tenían una relación, el cine es muy parecido a los recuerdos de Tornatore con Cinema Paradiso, ¿no? Los recuerdos de ese cine, de ese lugar donde usted iba a jugar, donde era amigo del hijo del dueño, donde era su patio de juego. Y el dueño amigo de mi padre, pero nunca, por suerte, hubo un incendio, a pesar que la película era en aquel momento inflamable. Inflamable, pero nunca hubo un incendio, sí. Bueno, el cine en aquel momento era la atracción popular. Don Humberto no tenía que decir vamos a pasar tal película. La gente sabía que el domingo a las 5 de la tarde iba al cine. Sobre claro. Todo si no había llovido y había venido la camioneta desde Rosario, que son 204 kilómetros, por camino de tierra con las copias. Claro. Ahora, si había llovido, entonces la mano se ponía dura. Tal como Locia tiene un libro que se llama Domingo sin fútbol, nosotros teníamos Domingo sin cine. Claro. Duro. Los directores que hemos entrevistado, como Manuel Antín, Simón Feldman, lo recuerdan a usted como de la generación del 60, el único que tuvo su formación en la industria desde el lugar básico de la industria. Porque todos ellos venían o de la literatura, de la plástica, desde el teatro de títeres, como Fernando Birri. Pero usted es el que lo tienen presente como aquel que hizo su carrera desde el puesto cero de la industria, durante muchos años, empezando como oyente. ¿Por qué no cuenta un poco esa parte de su inicio? Bueno, el caso es que yo tengo dos hermanas que trabajaban en cine, y a diferencia de otros hermanos que se ocultaban cuando había que acompañar a las hermanas, yo era el primero en estar vestido para llevarlas, porque así me permitía entrar a EFA, San Miguel, a Sono, a Lumitón. En un momento una de mis hermanas tuvo un trabajo continuado en Lumitón, en una película llamada Los Martes Orquídeas, así que yo me puse muy contento porque dije, bueno, por lo menos por 40 días, al menos días hábiles, en aquel momento se trabajaba los sábados, voy a poder venir para ver esto. Y así fue como el primer día, me quedé todo el día en la portería sentado leyendo y más o menos vi cómo era la mecánica. Así que el segundo día había advertido que había un banco de plaza en la pared propiamente dicha de la portería y allí me senté y desde allí vi que había dos o tres puertas que eran puertas que parecían inexpugnables porque eran gruesas, además de los portones altísimos, pero tenían dos luces arriba, una verde y una roja. Cuando sonaba un timbre y se encendía la roja, esa puerta quedaba cerrada, era cerrada cal y canto, no entraba nadie. Y cuando se encendía la luz verde, la puerta se abría. Así que ya me di cuenta cómo me podía colar dentro del estudio. Ahí comienza esta carrera como oyente, pizarrero y asistente de dirección. No todavía. En ese momento yo estaba por allí, acompañando a mi hermana, hacía lo que tenía que hacer. Cuando había un descanso largo por algún motivo, siempre estaba leyendo, llevaba un libro. Entonces, en un momento, un funcionario del estudio que se llamaba Francisco Yarzábal, todavía en las viejas películas figura su nombre como encuadre de Francisco Yarzábal, no era tal, era una especie de director de producción, el hombre que le daba información, sugerencias y criterios al doctor Guerrico, a la gente que comandaba el estudio, por posibles trabajos, contratación de directores y de actores. Y me dijo el Peque, Francisco Yarzábal, un día me dice, Josecito, ahora vamos a empezar una película que se llama Paso a la Juventud. Se va a filmar en el Delta. ¿No querés venir? Digo, y le tengo que pedir permiso a mi mamá. Dice, bueno, dame el teléfono que yo le llamo a tu mamá. Y la llamó a mamá y le dijo, mire, yo veo que a José le gusta mucho esto
Y me gustaría, y mamá le dijo que sí, porque sabía que era mi pasión. Así que fuimos con Lugones, una película que trabajaba José Olarra, Virginia Luque y Tito Gómez. La luz la hacía Alfredo Traverso, el querido inolvidable Alfredo Traverso. La dirigía Mario Lugones, Mario Carlos Lugones, primo de Carlos Hugo Christensen. ¿Eso ya era en Lumington? Sí. Allí fui asistente de Lugones, Christensen, Romero, Bationes, Bersiani. Hice una carrera verdaderamente aprendiendo de todos ellos. El oficio, bien como se hacía en esa época, porque no había escuelas de cine, se aprendía desde entrando como de pinche en una producción y hasta llegar, cuando llegaban a ser directores, porque, y en el caso suyo, no era una fantasía, por lo menos, según usted lo declaró, ser director. Casi usted ya se asumía como parte de la familia que estaba trabajando en los estudios sin tener la aspiración de hacer su propia película en esa época. No, lo que pasa es que había autorización para que 3 o 4 jóvenes pudiéramos dormir en el estudio. Tito Sontag, Arturo Sáber Quintana y yo. Y a la noche, cuando íbamos a comer a la Cuchara de Palo, a la salida, que era alrededor de las 9:30, después de haber hecho la citación para el día siguiente, nos íbamos al estudio donde íbamos a trabajar, encendíamos las luces y hacíamos un remedo de cómo podía ser el rodaje del día siguiente, con el script, el guión. Bueno, Mario lo va a mover así, o Antonio lo va a mover así, o Carlos Hugo lo va a mover así. Y al día siguiente veíamos que a veces lo hacía como lo habíamos imaginado y a veces no. Y después sacábamos conclusiones cuál de las dos hubiera sido la mejor de las opciones. Así que aprendíamos cine jugando. ¿Usted se entera que iba a ser una película a través de los medios? En un momento un alumno me preguntó si yo iba a dirigir. Le dije que no. No. Me dijo, sin embargo, en la prensa de hoy hay una gacetilla, habrá dicho una noticia, ¿no? Gacetilla es una palabra más específica de gente de cine, que usted va a dirigir. Y yo me sentí molesto porque a veces eran gacetillas que no eran verídicas, que se hacían con el solo fin de poder conseguir algún inversionista, algún productor con dinero, y decirle, miren, en el diario salió esta noticia relacionada, ya la película la tenemos empezada. Pero no, era cierto. Alberto Parrilla, que era el hermano que me dio la vida, sabía que había una obra de teatro que a mí me interesaba mucho, que se llamaba El Crack, que a mí me había gustado muchísimo. Tenía todos los elementos que conjugaban el neorrealismo italiano en Argentina. Una especie de transporte de aquellas grandes películas italianas del neorrealismo que transcurrían en Argentina y en ambiente de fútbol. Pero el ambiente de fútbol no era sino el vehículo que permitía hacer las críticas a la forma de vida, las conductas, las situaciones, los problemas que los países suelen vivir cada tanto. Esa película que además critica la mecánica y el marketing y la utilización del jugador como una mercadería, es una película realmente cruel sobre una de las pasiones argentinas más indiscutibles, ¿no? Sí. Para hacer esa película yo no tuve que aprender fútbol, yo sabía fútbol. Yo seguía un equipo que me dio una filosofía de vida, es decir, enseñar a perder. Yo sé perder. Hincha de Racing. Pues soy hincha de Racing. Entonces, ante la derrota, una sonrisa. Porque el domingo vamos a tener posibilidades de volver a ser derrotados, pero por menos goles. En 1962 usted encara un proyecto de un film que me parece un film emblemático, Dar la cara, sobre una novela de David Viñas. Sí. Y lo que teníamos era un libro que se llamaba Salvar la cara. Era el primer título que tuvo el libro de David, con quien trabajamos con mucha potencia. Nos potenciamos mucho uno al otro, ¿no? Así es como discutíamos también. Para bien, para bien. Y logramos el libro que queríamos, pero después de alrededor de 4 o 5 meses de trabajo. En un momento me dijo, bueno, José, ya llevamos 7 versiones del libro. Y digo, no importa la cantidad, David, lo que importa es la calidad. Entonces dijo, yo creo que ya está terminado. Y digo, bueno, yo creo que no, ¿cómo hacemos?
Y él me sugirió, dije, busquemos un tercero. ¿Quién? Torre Nilsson, me dijo. Digo, de acuerdo, Torre Nilsson. Fuimos a verlo y le dijimos, tenemos este problema. ¿Puede leer este libro? Anda con tiempo. Y en 2 o 3 días le respondo. Marcó las 3 o 4 debilidades que eran las que yo lo estaba instigando a David a que las corrigiéramos. Así que David, que era una persona íntegra, dice, tenía razón usted, José, sigamos trabajando. Irrumpe lo político muy claramente en esta película, en un momento muy polémico de la historia argentina, que fue la discusión del famoso artículo 28 que dicta el gobierno de Frondizi, donde el Estado pasa a auxiliar la enseñanza privada y pasa a financiar la universidad privada y los colegios privados. ¿Sí? Eso generó un enfrentamiento muy fuerte entre el estudiantado, sí, quizás el más violento en la historia del estudiantado argentino. Sumado a enseñar religión en los colegios públicos, ¿no? Seleccionamos dos momentos que usted une de una manera muy especial. Comienza con un momento muy ardiente entre Leonardo Fabio, claro, y el personaje que protagoniza... Nuria Torray. Y Nuria Torray, que es una actriz de una personalidad y una sensualidad que, viéndola después de mucho tiempo, se da cuenta que qué presencia tenía esta mujer, ¿no?, en cámara. Donde esta pareja se encuentra en un lugar para hacer el amor, digamos, para encontrarse por fin a hacer el amor, y esto usted lo conecta con un momento muy violento del film. En esta película hay una secuencia de la carrera que me parece que tiene una puesta de cámara y un montaje que hizo Ripoll, que me gustaría ver que cuente un poquito cómo fue rodar esa carrera, que realmente es un prodigio desde el punto de vista de la cámara, ¿no?, y del montaje. Estábamos sin dinero, por lo tanto teníamos muy pocos elementos técnicos. Como siempre, a mí me agrada filmar sin dinero porque acucia mi ingenio y el de los colaboradores, que lo sé elegir también. Es uno de los méritos que tengo, saber elegir. No, yo no elijo al mejor técnico, ¿eh? Elijo a la mejor persona que sea buen técnico. Sé que ese hombre, mi amigo, se va a poner la camiseta de la película y va a dar todo lo que pueda y un poquito más encima. Entonces acá Antonio, que nos hizo el montaje, hizo un trabajo realmente tan detallado, tan delicado, tan preciso, que aún ahora, cuando a veces, cuando han pasado ya 50 años, ¿no?, en este momento van a pasar 50 años, cuando veo las secuencias de las carreras de bicicletas, una vez la vi en el Shah, y cuando salí agarré un teléfono que encontré por ahí, todavía no existían los celulares, llamé a casa de Antonio y le digo, Antonio, acabo de ver dar la cara. Ah, ¿la viste dónde? Oh, me habías dicho, íbamos juntos. ¿Y qué me querés decir? Digo, mira, te quiero decir que verdaderamente las secuencias de montaje que hiciste para la carrera de bicicleta son de un maestro.
Y él me dijo una cosa que es un poco, no lo tome como vanidoso, pero lo debo decir. Me dijo, sí, pero vos me diste material para que yo hiciera ese montaje. Yo le voy a recordar una carta que usted recibe, después vamos a decir quién es el autor. Me gustó la soltura con que sabes rodar una carrera ciclista, con que diriges actores, cómo los mueves en un decorado, cómo los aprovechas, cómo utilizas las luces y, sobre todo, cómo mides los planos. Creo que eres un autor cinematográfico con un mundo propio, con ideas propias. Gracias a tu película, yo conozco una generación de gente de tu país. ¿Firmado? José Luis Garci. Garci, quien fue el primer director español en ganar un Oscar. Después de esta película, usted hace como un cambio en su vida y hace un exilio voluntario a Chile. Sí. 1965. ¿Es necesario pasar por eso? No, muy breve, pero quería ir a Chile por una razón. ¿Usted sabe por qué me fui? No. Rodolfo Taboada, un excelente escritor y guionista, muy buen guionista, había escrito una cosa que me la dio para que yo hiciera. Y cuando yo la leí, como no me gustó, por elegancia le dije, en verdad, Rodolfo, yo no sé hacer esta película, así que busque otro director. Busque otro director, yo no sé hacerla. Y Taboada me dijo, no, José, lo que pasa es que a usted no le gusta el guión. Digo, bueno, en verdad no me gusta demasiado. Si usted se dio cuenta, efectivamente no me gusta demasiado. Hágame un favor, me dice. Elija de los 6 sketches que hay uno, y yo con ese sketch, diciendo que lo dirige usted, es posible que consiga capitales. Y hay uno que se llamaba La Salamanca, donde después trabajó Atahualpa y Luis Medina Castro. Dije, bueno, le hago La Salamanca. Y la película fue un... No anduvo bien la película. Muchas manos en un plato hacen muchos garabatos. Éramos 6 directores, la cosa no funcionó. A tal extremo no funcionó que cuando terminó la proyección privada en Alex, que queda cerca de la cancha de River, y yo vivía en Arenales, Himalaya, esa noche de invierno y de frío, me vine caminando del laboratorio hasta casa, llorando. Yo había hecho algo que había aconsejado a tanta gente que no hiciera. Yo había cometido un error. Había cometido un error que se debía pagar. Así que a partir de ese momento, no... Si aparecía un joven para decirme, tengo un guión, José, me gustaría que lo leyera, le decía, no puedo leerlo. No puedo leerlo porque si yo le digo que no me gusta y usted recuerda que yo hice esta película, o parte de esta película, va a considerar que si yo no me di cuenta de lo que estaba haciendo, ¿cómo me voy a dar cuenta de lo que está haciendo usted? Así que en un momento muy casual apareció un señor que se llamaba Carlos Duchiclaro, que era dueño de una empresa en Chile, y me invitó a que fuera a manejar el estudio. Yo lo acepté y pagué mi culpa durante 5 años. Me fui a trabajar a Chile. Pasan 5 años hasta que en 1974 encara otro proyecto ya para volver a retomar un poco la línea de su cine, Los Chantas, ¿no? Sí, porque después de los... cuando me fui 5 años de Argentina, cuando volví, en un momento aparece Aroldi, el flaco, el querido amigo, con una... me dice, José, tengo un problema, me están rechazando este guión que a mí me gusta mucho, decime por favor si me lo están rechazando bien. Dijo, bueno, dame 2 días y yo te lo respondo. Y le dije, sí, flaco, te lo están rechazando bien, porque es una buena idea mal desarrollada. Vos la escribiste muy apurado. No, dice, tardé como una semana en escribirla. Yo me estoy acostumbrado a tardar 15 semanas. Tocamos el libro con Augusto Giustosi, que en televisión firmaba con el nombre de Hughes, e hicimos una película que se llamaba Los Chantas, una película que anduvo muy bien de público. Tuvo 7 semanas en sala de estreno y es fácil recordar la cantidad de espectadores que tuvo en esas 7 semanas porque fueron 222.222. Y filma en el 76, durante ya la dictadura militar, Los Muchachos de Antes No Usaban Arsénico, donde los personajes desaparecían. Sí. Que obviamente... haciendo una lectura muy clara de la metáfora, sabíamos de qué estábamos hablando. Se repite un dramático gesto que hizo Videla. Sí. En la película lo hago. Lo hace don Mario Sovici.
¿Y cómo no fue leída la película ni vista por los censores como una, metáfora de lo que estaban haciendo ellos, ¿no? No solo no. No tuvo problemas en ese aspecto usted, ¿no? Absolutamente ninguno. Es más, fue seleccionada para competir por el Oscar. Claro. Por la misma gente que yo estaba señalándolos como, desaparecedores de, personas. Y después de un tiempo, también de un silencio, dedicado obviamente a actividades que tienen que ver con el cine, con la enseñanza, usted nunca dejó de enseñar ni ser maestro de, futuros directores, su pasión, ¿no? Usted sabe que enseñar es aprender también, ¿no? Pero en 1984 retoma un tema muy caro a, sus gustos cinematográficos, que sí. Es el policial. El policial negro. El policial negro, que a usted le gustaba ya cuando en el cine Dante veía las películas de pistoleros con Humphrey Bogart. Usted recrea un malo protagonizado por Alberto de Mendoza, que sin embargo tiene códigos. Sí, pero tenga en cuenta usted que todo eso se debe a una magnífica novela de Tiziani. De Rubén Tiziani. Rubén Tiziani, que trabaja con usted León. ¿Eh? Trabaja con usted León. Sí. Hicimos, es lo que me pidió él, Dice, me gustaría trabajar el guión para, aprender a hacer guiones, José. Y tanto fue su agradecimiento que en rodaje, un día aparece, venía a menudo a rodaje, un día aparece y desde lejos me tira un libro. Agarrame, dice, y yo lo abarajo así en el aire. Y, ¡ay, qué lindo, sacaste segunda edición, Rubén! ¡Qué bueno, qué alegría, che, muy bien, muy bien! Abrí la primera página, me dice, habla medio rante. Y abro la primera página, impreso, decía José Martínez Suárez, que me enseñó otra forma de contar esta historia. ¡Qué bien! Mayor este elogio de un autor. José, la última pregunta. ¿Qué película le gustaría hacer si pudiera emprender un proyecto? De Dioses, Hombrecitos y Policías, de Humberto Costantini. Una de las mejores novelas contemporáneas de Argentina. ¿Está en sus planes? Yo me he sentido, alguien me dice, ¿no filmas más? Digo, mira, el mes pasado hice dos cortos, que los dirigió un alumno, pero yo estuve al lado de él, y el mes anterior hice cuatro, y el otro mes hice uno, así que yo me siento filmando mientras tenía los alumnos. Ahora estoy haciendo un festival donde 25 horas por día me resultan poco para atenderlo como se merece. Así que como creo en, no creo en la edad, sino creo en la capacidad, algún día voy a ser de Dioses, Hombrecitos y Policías. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima.